Una vueltita, a ver, por favor. Wow, esa es la belleza orureña, señores. Realmente engalana el carnaval de Oruro, ¿no? El mejor carnaval del mundo. No, sí da ganas de bailar, a ver, una vueltita. Las caretas eran de yeso. ¿Ya? ¿No? Pero con la tecnología que ha avanzado, paso claro. a paso, hemos hecho ya las caretas de pura fibra. ¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de este su canal llamado Güeruquesa. Para los que no me conocen, yo soy Javi González y pues güero para los cuates. Y bueno, pues amigos, en esta ocasión nos estamos dirigiendo a la avenida La Paz de la ciudad de Oruro, donde pues estás realizando una exposición de trajes que son utilizados en el carnaval de Oruro. Pues en esta ocasión vamos a estar viendo algunos trajes que están expuestos en ahí. Esta actividad se realiza 2 semanas antes del carnaval de Oruro, así que vamos a estar viendo qué características tienen estos trajes. Obviamente recordemos que en el carnaval de Oruro son 18 especialidades las cuales participan. Entre ellas están todas las danzas que ustedes conocen. Sabiendo todos estos detalles, pues empecemos con este video viendo estos trajes de distintas especialidades del carnaval de Oruro. Sin más preámbulo, empecemos con este video. Bueno, pues empezamos viendo unas caretas de morenos, como pueden ver ustedes acá, las tradicionales caretitas de morenos. Esta es, por ejemplo, de la central. Esto es un rey moreno. Esto es una careta de un diablo, ¿verdad? ¿De qué material se ha hecho? Disculpa. De hojalata. De hojalata. Esta careta que podemos ver acá es de una chachi, porque no tiene nada en la cabecita. Y este es, pues, de un osito, de los ositos. Bueno, acá también podemos ver una careta de un achachi pulpo, ¿no? De la mejillones. Bueno, ahora a ver, nos vamos a probar la careta. A ver si es de nuestra medida. Se agarra acá de los ojitos. Para protección de nuestra piel también se pone un poco de toallas femeninas. Wow, sí, me entro, cabalita. Bueno, podría bailar en la mejillones, ¿no? Habría que pensar un poquito. Un anterior video estábamos viendo, amigos, que esta es la matraca de la morenada más pesada, de la morenada mejillones. ¿Por qué? Porque representan al transporte pesado y es por eso que usan sus camioncitos. Aquí podemos ver matracas nuevitas. ¿Cuántos años ya usted está en esto de la profesión? 34 años. Wow. Bueno, acá también podemos ver una matraca que lo hizo don José Ajuacho. La verdad, él lo hizo con sus propias manos. Es la verdad un poquito grande. No, sí da ganas de bailar, a ver, una vueltita. Es un poquito complicado, ¿no? Cuestión de acostumbrarse, yo me imagino. Sí. Muy bonito, la verdad. Tarjetita de don José. Sí. Muchas gracias, porque gracias a ustedes, nuestro carnaval es el mejor del mundo. Wow, vaya taller de don José, Juancho, la verdad. Muy amable, señor. Y pues, sigamos con el video. Por este lado podemos ver unos trajes de Tinku. Bueno, en un anterior video estábamos viendo el primer encuentro de los Tinkus a nivel nacional. Acá podemos ver los trajes, la verdad muy bonitos. Ya conocimos un poco de su historia. Ya sabemos el significado de los espejitos, que pues si es número par, la cantidad, entonces es casada. Si es impar, es soltera. Bueno, acá en este caso creo que es soltera. La meniquí soltera. La montera que podemos ver acá. Bueno, lo estaba comentando en un anterior video. Esto es una imitación prácticamente que hicieron los Tinkus a los cascos de los españoles, de los conquistadores. Pero el del Tinku tiene pues la característica de que es netamente de cuero seco de vaca. Lo que me llamó la atención a este lado fue unos bordados que estaban realizando acá. Dentro de los bordados hay diferentes técnicas, ¿no? Ya. Que podríamos saber explicar el bordado a lentejuela, bordado a hilo milán, bordado a canutillo, bordado a mechilla, el bordado a lana. En ¿ya? esta oportunidad la Virgen del Socavón hemos bordado con la técnica del bordado a lana. ¿Ya? Esto es ya un bordado artístico. Bueno, esta es una pechera de diablo. ¿Ya? Donde la careta está en la parte superior del diablo. Sí. Tradicional, ¿no? Uh-huh. Esta ave es la ave fénix que representa al escudo de Oruro. ¿Ya? ¿No? Aquí podríamos observar una víbora, los uh-huh. adornos, ¿no? Uh-huh. Este es el pollerín donde tiene 5 hojas, en la cual en esta parte está una plaga, ¿no? Una plaga, aquí está la careta central, esta españoleta central de diablo, central. Sí, ¿no? Vean la técnica, ¿no? La técnica del bordado, exacto. El milán. Ya. Este es bordado a hilo milán, la técnica del bordado a hilo milán. Ah, ¿puedo alzarlo, no? Sí, sí, sí. Prácticamente, amigos, esto es lo que viene acá, es la pechera de lo que es un traje de un diablo. Otra figurita. He fusionado
el bordado a hilo Milán junto con el bordado a lana, ¿no? El sí. escudo de Oruro. También aquí en la parte de abajo están los quirquinchitos, ¿no? Que se puede observar. Verdad. Son dos quirquinchos. Dos quirquinchitos. Esto va acá. Cuando se termina, bueno, falta acá el faltón, ¿verdad? Sí. Y cuando se termina, pues prácticamente queda así. ¿Cuánto se demora más o menos en hacer un traje de un diablo? De un diablo todo completo, por lo menos una semana. Una semana. La careta, las botas, la peluca y esa parte. Muchas gracias, don Ubaldo. La verdad, ustedes, los artesanos, embellecen nuestro carnaval. Muchas gracias. Bueno, pues acá podemos ver uno de los bailes también representativos del carnaval de Oruro, que es la morenada. Acá podemos ver a un caporal, que son los que bailan delante de todos los tuzilitos que son ellos. Bueno, él es prácticamente como el guía. Realmente es impresionante los detalles que tienen, cada pequeño detalle que tienen. La verdad es si es una obra maestra. Bueno, acá nos encontramos con don Edwin Crispín, el bordador de estos magníficos trajes de morenada. ¿Cómo los realiza este traje, don Edwin? Con bastante tiempo y mucho sacrificio. ¿Usted lo borda de principio a fin? Desde el diseño. Desde el diseño, sí. ¿Ya? Y todo es manual, no puede ser, digamos, a máquina. Este tipo de traje, por lo menos un mes. Un mes, wow. Desde el diseño hasta el terminado. Bueno, muchas personas saben que el traje, este traje en particular, es muy pesado. Más o menos, ¿cuánto pesa este traje? Este traje ya es liviano a comparación de los años anteriores. Este debe estar pesando unos 12 kilos. Ah, 12 kilos, sí, ya. Pero aún así sigue siendo pesado, pero antes claro. era más. Ya. Llegaba a los 20 o sobrepasaba los 20 kilos. Wow, es de pesado, ¿no? Pero ahora los bailarines mismos quieren más liviano. Cuanto más liviano es mejor para ellos. Bueno, acá podemos ver un traje de Cuyahuada, una danza pues paseña, ¿no? Una danza muy alegre y muy movida. Muy bonito, la verdad, el traje acá. En realidad, todos los trajes que podemos ver acá son hechos a mano, son bordados de todos los artesanos que encontramos en esta calle, la Avenida La Paz, donde pues se caracteriza por eso mismo, porque acá están los artesanos, los que diseñan y hacen los trajes para nuestro fabuloso carnaval de Oruro. ¡Wow! Y aquí nos encontramos con un Lucifer, realmente es enorme. Creo que es de mi tamaño, es de mi tamaño. Pusiera el traje, sería de este tamaño. Bueno, pues acá tenemos al acompañante de Lucifer, la Supai, si no me equivoco. Realmente la careta es muy hermosa y pues el traje realmente impresionante. Y acá está el tradicional diablo. Bueno, creo que todos estos trajes son de la diablada Urus. Bueno, pues acá lo que destaca, qué genial la canción, destaca este material que es de pujado, me dijeron, y pues representa la mina. Bueno, pues ahora nos vamos a probar una careta de un Lucifer, a ver si nos entra, ¿no? Bueno, creo que no mucho. No me entra. La forma del trabajo generalmente es muy moroso y se tarda generalmente casi todo el año. ¿Ya? Para los trajes que realizo para la Diablada Urus, ¿sí? Empiezo ya desde casi pasando carnaval, pasando un mes ya. Wow, solo un mes de descanso. Descanso y ya tengo que trabajar porque en la Diablada Urus son varios trajes. Son ¿ya? bloques de 30, 20, ¿ya? 16 trajes. Este trabajo yo ya lo he aprendido desde que tengo uso de razón. Wow, acá podemos ver un enorme oso de la Diablada. Y pues una enorme careta de un diablo Lucifer. Las caretas eran de yeso. ¿Ya? ¿No? Pero con la tecnología que ha avanzado, paso claro. a paso, hemos hecho ya las caretas de pura fibra. Bueno, pues acá también podemos ver una careta de diablo. Nos los vamos a probar también. Liviana, ¿no? Muy liviana, ¿no? Muy parece? Liviana, la verdad, sí. Te puede bailar y saltar normalmente, creo, con esta careta. Pecador, ¿no? Exactamente, antiguamente estas caretas que podemos ver acá, que son enormes, pesaban un montón. De 1,70 m pesa acá, antes pesaba como 27 kilos, ahora pesa de como 5 kilos, 4. Esta, ajá. Nos vamos a probar esta careta, esta es una careta enorme. ¿Qué tal? Casi me algo que destacar, no es pesada, no es pesada como anteriores caretas. Wow, estos osos son de mi vuelo, la verdad son, si me pusiera este traje también serían de mi tamaño. Bueno, vemos de distintos colores, aquí uno un poco más oscuro, aquí uno blanquito, 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 blanca como mi conciencia. Tenemos acá unos muchachos que están vestidos ya con algunos trajes típicos de nuestro carnaval. Tú estás representando a una figura de la morenada, ¿verdad? Sí. Wow, una vueltita, a ver, por favor.
¡Wow! Esa es la belleza orureña, señores. Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Escobar. Mi traje es la representación de la Madre Tierra o la Pachamama, en el cual tratamos de concientizar sobre el medio ambiente, haciendo referencia a lo que sucedió en la Chiquitanía con la quema de más de 3 millones de hectáreas por más de un mes. Buenas tardes, yo me llamo José María García Jiménez. Tú te presentas a un Inca, ¿verdad? Sí, a un Inca. Soy Inca. Soy Inca. Bueno, acá nos encontramos con la danza de los tobas, ¿verdad? Si no, ¿cómo estás, bro? Me llamo Samuel Romero, yo represento la danza de los tobas. Ya. Caracterizada de un viejo brujo. Bueno, acá también podemos ver a la esposa, si no me equivoco, del Zey Inca, ¿verdad? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Hola. Te comento que yo soy la reina del sol. Como puedes observar mi traje, en la parte de atrás tengo el sol. Ya. También mi cetro, que representan todas las culturas, ¿no? Desde que tenemos en el Tiahuanaco. Bueno, y como última, tenemos acá una linda toba. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Raiza Soria Álvaro. Te cuento que represento en esta oportunidad el traje de tobas. ¿Ya? Es un traje muy bello, si me permites mostrarte. Claro. Wow. Realmente engalana el carnaval de Oruro, ¿no? El mejor carnaval del mundo. Exactamente, el mejor carnaval de Oruro, donde vamos a poder observar todos estos tipos de trajes representando diferentes danzas de nuestro carnaval. Bueno, ellos son los bordadores de los trajes que estábamos viendo hace un momento. Buenas tardes, bienvenido al taller Arte Nativo. Mi nombre es María Elena Cerrudo y soy tercera generación de artesana. ¿De dónde sale tanta creatividad para elaborar tan hermosos trajes? Primero tenemos que dar gracias a la mamita del socavón que nos da esa bendición y ese don que tenemos en las manos para elaborar todos los trajes. Ya. Y siempre investigando cada uno. Cada pequeño detalle de los trajes tiene un significado. Exactamente. Ay, ya. Muy buenos sus trajes, la verdad. Muchas felicidades también. Gracias. Por los hermosos trajes que realiza con mucha creatividad. Ustedes embellecen nuestro Carnaval de Oruro realmente. Bienvenidos al Carnaval de Oruro 2020, el mejor del mundo. El mejor del mundo. Bueno, aquí su amigo el Güero y todos los muchachos interpretando distintas danzas de nuestro carnaval. Les decimos, ¡vengan al carnaval! Y pues bueno, amigos, ¿qué les pareció este recorrido que tuvimos acá por la calle La Paz? Donde se caracteriza porque acá se encuentran los bordadores de los trajes que, bueno, son utilizados en nuestro Carnaval de Oruro, que es obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Prácticamente yo conocí algunos detalles que no sabía. La verdad es realmente impresionante cómo bordan, cómo realizan este trabajo minucioso durante casi todo un año para, pues, celebrarlo en carnavales a lo máximo. Prácticamente acá terminamos este video. Espero en serio les haya gustado. No se olviden de darle like, suscribirse por la parte de acá abajo, presionando el botoncito rojo. Y suscríbanse, amigos, porque se vienen videazos carnavaleros. Acá su fuente confiable, el Güero, va a estar siempre transmitiéndoles la alegría que se vive acá en la ciudad de Oruro. Ay, me olvidaba agradecer a la mejor churrasquería de la ciudad de Oruro, Casa Escobar, ubicado en la calle 6 de Agosto entre León y Rodríguez, donde sirven las mejores carnes asadas de la ciudad de Oruro. Sin más que decirles, yo soy Javi González, Güero para los cuates, y nos vemos en un siguiente video. A festejar ahora. ¡Chao!